relax total. ¡Qué lindo día! Voy a mimar a los chicos por completo y les voy a preguntar qué quieren comer para hacerles lo más rico que quieran. Mentí, Agus. ¿Qué quieres comer, gordo, hoy? Nada, mamá, lo que vos quieras. Ay, ese es mi Agus. Bien. Santi, amor, sí, ¿qué quieres comer? Algo divertido. ¿Algo divertido? Algo divertido. ¿Y vos, Mati? Croquetas de papa. ¿Croquetas de papa? ¿Y vos, Juani? Oh, y a vos te voy a dar, ¿sabes qué? Te voy a dar a vos calabaza. Te encanta, algo rico con calabaza. Ella, dale. Uy. Hola, chis, ¿qué quieren comer hoy? ¿Lu? Gnocchis. Gnocchis. Ah, buenísimo, está bien. ¿Sofi? Pollo. Pero si pollo comí esta noche, gorda. Mejor pollo con puré. Pollo con puré, bueno. A veces me pregunto, ¿para qué pregunto? Al final, todos quieren comer algo diferente. Mejor me voy un rato a hacer gimnasia. Entrené, amo, y me estuvo cortito, Claudia. Bueno, acá estoy, en mi casa nueva, que aprovecho el fin de semana para terminar los detalles de todo lo que tengo que hacer. Y además, amo el fin de semana porque estoy con los chicos, los disfruto, cocino. Y bueno, y es lindo estar en casa y, no sé, disfrutar de todo lo que hay y de terminarla. Vamos a ver que me toca hoy cocinar tanto, 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 que no sé si en la heladera tengo todo lo que tengo que hacer. Hola, Chopita, ¿te cambiaste ya? Muy bien, ay, qué lindos dibujitos que pusiste, me encantaron. Hola, Gladysita. ¿Cómo dormiste? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, yo necesito despertarme, Gladys, entrené mucho, estoy cansada. Perfecto. Quiero un cortadito. ¿Qué vas a desayunar? Jugo de manzana. Gladys, bien. Buscate las manzanas. Che, bien, tengo que cocinar de todo, Sofía. ¿Cómo era? Pollo, puré y croquetas de papa. Hago croquetas de pollo y gnocchis y calabaza. Malfatti de calabaza. Dale, bueno, vamos a ver en la heladera a ver qué tengo. ¿Me ayudás? Agárrame, ¿eh? Toma, necesito leche, necesito el pollo que teníamos que sobró, manteca. Y necesitamos una cebolla linda. ¿Vino Beto, Gladys? Sí, vino Beto. ¿Le pagaste la cuenta anterior, Gladys? Sí, pagué. Después nos van a ir a buscar. A nosotros nos paga Gladys las cuentas. ¿Me vas a ayudar a pelar la cebolla? Sí. ¿Trajiste el delantal? Está tu café, está sí. El colante como vos. Leche, estás. Gladys, ¿me pusiste leche? Una lechecita, Gladys, rica. Bueno, voy a hacer que voy a hacer, Sofía, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner esta calabaza en el microondas, así ya la voy haciendo. 50 minutos en horno de microondas. No sé que te caiga el pollo, ¿eh? Por favor, que es la base de nuestra fortuna, Sofi, si no, no comemos. Bueno, acá tenemos todo listo y perfecto, increíble. A ver, pará que me falta, si no voy, vuelvo para atrás 20 veces. La cebolla, ¿te va con olor a cebolla, Sofía? De locos. Bueno, vamos a empezar haciendo croquetas de pollo. ¿Sí? Bueno. Dale, perfecto. Bueno, para cortar la cebollita voy a cortar la base. Voy a cortar acá. Sacamos acá toda esta pielcita. Cortamos chiquitito la cebollita. ¿Por qué muy chiquita? Y porque queda más rico, porque viste que después a usted no le gusta agarrar el pedacito de cebolla. Mamá, lo siento. Perfecto. Bueno, voy a poner la mantequita. Y vamos tratando de dorar la cebolla. Vamos a hacer la bechamel como... A ver, puede ser una cantidad. La realidad lo que yo hago siempre en casa es que hago una cantidad y después si me sobra, la guardo para otra situación. La verdad que la bechamel es algo rico, que lo puedes usar con pastas, con las croquetas. Es la base de un montón de cosas, de soufflés, de un montón de cosas. Yo lo que hago para hacer la bechamel es caliento la leche. Buenísima, una genia. Caliento la leche y después la termino de hacer en un bol para que me queden los grumos.
¿Sí? ¿Te animás? Dale, toda, ¿eh? Acá adentro. Ahí, perfecto. Dale, mamá te tiene acá. Muy bien. Ahí, perfecto. Gracias, ayudante. Se va la Gladys, eso ya está listo. Muy bien, perfectísimo. Ahí tenemos nuestra cebollita, tenemos la leche calentando. Perfecto, muy bien, Chofita. Mira, es el pollito. Mamá lo va a cortar y va a hacer unas riquísimas croquetitas de pollo impecables y divinas. Déjame cocinar también a mí. Sí, ya te voy a dejar cocinar, pero acá estamos con el cuchillo, que es la parte peligrosa. Ahora, cuando venga la parte simple, quiero verte, Catalina. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Pedirle a la visita que me traiga la procesadora. Procesadora. Qué rico está este pollito que no... ¿Procesadora? Sí, procesadora. Ahí está, perfectinho. Tomá, llévate esto. Todo esto ya está. Terminé. Este lo voy a dejar por las dudas. Bueno, ahora sí. Uy, la cebolleta. Siempre me olvido la cebolla. Me encanta la cebolla bien doradita, riquísima. Es lo que más me gusta. Me parece que le da un gusto espectacular. Aparte, mío que lo hago a propósito. Porque viste que la cebolla demasiado carnosa tiene como más sabor. Y acá, como la cebolla es algo que ellos quieren disimular, yo la dejo como ya tipo crocantita, cosa que da ese sabor ya apagado. ¿Qué te parece? Y ahora voy a hacer lo siguiente. A mí me gusta hacer la bechamel en el bol, porque yo la manejo mucho mejor con el batidor, no se me hacen grumos, queda espectacular. Lo mismo hago con la patisserie o con la crema inglesa. Voy a revolver y formo el famoso roux. Y dale que te dale, esperamos que la manteca termine de disolverse para incorporar la leche. Esta base yo la usaba para hacer este soufflé de chocolate. O sea que tiene como unos secretos milenarios, digamos. Milenarios. Bueno, se derrite la manteca. Tengo la base ya casi hecha. Le voy a incorporar la leche. Acá revuelvo. Perfecto. Ahí está. Tenemos ahora la bechamel resuelta. Está casi a punto de tomar su cuerpo. Un brillo increíble. ¿Dónde está Juanito? A ver, lo voy a agarrar. Pero ¿cómo podría decir? No, no quiero ir con mamá. Oh, mira, vamos a procesar el pollo con mamá. Vamos a poner un poquito de pollo. ¿Querés que te coma un pedacito? Qué rico. Sí, pero acá, no te vayas porque te vas a pasar con el pollo. Ahí está. Todo el pollito procesado. ¿Qué? Se va procesando todo lo de abajo, se va cortando y después va apostando para arriba. Ahí está. Rico, rico. Bueno, lo voy a dejar. Apretá cero. Ahora. Toma, Gladys, agarra los juanetes. ¿Tres más? Toma, toma. Creo que tiene hueso ese. No, no. Bueno, vamos a mezclar el pollo procesado con la cebolla. A ver. Voy a mezclar todo por acá. Acabamos de venir a jugar al hockey y empatamos. ¿Empataste? Sí. ¡Qué bueno! ¿Metiste gol? Sí. ¡Qué genial! Muy bien. Es una capa, Luchi, el hockey. Yo me entrené un montón con Claudia, hice mucha gimnasia. ¿Qué es eso? Esto es salsa bechamel. Voy mezclando un poquito, ¿viste? Lo que pasa es que tengo que mirar bien la cantidad que necesito, porque es el pollo que ustedes no quisieron comer, ¿viste? Que sobró. Bueno, entonces voy a hacer estas croquetitas que van a quedar súper, súper ricas. Mike, ¿después me dejas probar? Obvio. Obvio. ¿Vas a probar un pedacito, un poquito así? Sí. Listo. Mirá qué bueno que da consistencia perfecta. Esta de café, así prueban los cocineros. Muy poquitito es. Un toquecito chiquitito, chiquitito para ver cómo quedó. Clin, clin, clin. A ver. Sí. Muy bien. ¿Quedó bueno? ¿Eh? Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Eso, revolver un poco. No, ya está. Con una cuchara voy a tomar una boleta. Vamos a hacer una de tamaño. En realidad, cuando se enfría la bechamel es como que está... ¿Hacen las bolitas? Sí, porque yo la quiero hacer medio como redondita. Un poco más. Está bien. Perfecto. ¿Qué, mi amor? Perfecto. Llevo el batidor para lavar. No me puedo hacer una de una mano. Tira ese papel. La voy a pasar por huevo.
Dijo a vos, Lucía. Y luego la voy a pasar por harina. Ahí la agarro así, pero para que está muy sensible porque todavía está medio caliente la bechamel. Cuando la bechamel se enfría, toma más cuerpo. ¿Viste que a vos siempre me decías de hacer las croquetas? Sí. Quedaron buenas, ¿viste? Sí. Esto está rico para que se lleven de lancha al cole, ¿o no? Está re buena idea para llevarse en lancha al cole. De verdad. Mirá cómo se te come. Son súper originales. Y también a veces la puedes pasar por huevo harina o por huevo harina huevo pan rallado. A mí me gusta así y no con la pasta de buñuelos que te queda como demasiado gorda. ¿Viste? La pasta de buñuelos es medio gordeta. Bueno, hacemos dos más y voy a empezar a ver cómo queda. ¿Sabés la que hace unas croquetas buenísimas y re perfectas y prolijas? ¿Quién? ¿Quién? Gladys. Gladys. Gladys es como nuestra mano derecha perfecta, ¿no? Uy, tenés ahí... Anda a lavarte, Sofía. Sofía, sola. Bueno, vos dijiste, no importa que tenga la mano. No importa, no importa, está perfecto. ¿Saben un secreto muy importante? Pongo esta cuchara de madera y cuando hace burbujitas, esta la siente justo para freír. Hay croquetitas de todos los tamaños, de chiquititos a grandes. Miren qué lindas que quedaron las croquetengas, ¿eh? Me gustan. Bueno, estas doy una vuelta y vuelta. Ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Miren qué lindas que están las croquetas, están espectaculares. Tener cuidado porque están súper sensibles que no se desarman. ¿Cuántas croquetas se comerán cada uno? ¿Tres? Los varones cuatro o cinco, ¿no? No, son los varones. No, los varones una, porque a Matías no le gusta. ¿Qué? ¿Sabes cómo va a comer, Mati? Ahí tenemos todo perfecto. Me quedó impecable, riquísimo. Las croquetas están perfectas para la mesa. Ahora vamos a seguir con el segundo plato del día de hoy. ¿Y qué va a ser? ¿Ah? Ya vengo lista, me ordenaron todo. ¡Ay, qué prolijidad! ¡Genias! ¿Se van a por la mesa? Vamos, Juani, ¿qué van a hacer? ¿Juani? Ahí te quedas, se quedó a dormir la siesta. Ah, muy bien. Bueno, Gladys, ocupate de las brujitas, sí, yo sigo acá. Dale. Y ahora llegó el momento, vamos a hacer unos riquísimos malfati de calabaza. Mi plato preferido. Yo, para hacerlo más fácil, cocino la calabaza en el microondas, la metes de 40 a 50 minutos y te queda puré, total, impecable. Mira, impecable. Ni el horno, ni la cacerola con agua, porque se llena de agua. Y la idea del malfatti es que la calabaza esté seca. Entonces, así simplemente le sacas la piel y te queda perfecta. Mira cómo te queda. Divina, divina, divina la calabaza. Siempre que elegís una calabaza, la tenés que elegir con el tronco súper gordo. Cuanto más gordo está el tronco, es de mejor calidad la calabaza. Yo voy al mercado y me paso... La gente me mira, pero soy experta de calabazas y zapallos, te digo, la tengo atada. Obviamente que, bueno, el malfatti hay que medir un poco la cantidad de gente que somos en casa, como somos un montón. Yo hago, total, después lo que no se comen, lo frizo y me quedan para otra situación. Siempre necesito comida. Si no es para la lanchera, es para cuando vienen invitados. Y siempre los tengo ahí y en cualquier ocasión los saco. Listo, tengo toda la calabaza lista, impecable y caliente.